Ha sido el caso, por ejemplo, de Braulio Arellano, alias El Gonzo, líder de los Zetas en este estado, o de José Osiris Cruz, criminal y presunto secuestrador de un funcionario administrador de la aduana de este puerto, quien fuera encontrado asesinado, por citar dos ejemplos recientes. Porque al igual que el teniente José Azueta o el cadete Virgilio Uribe, no estamos dispuestos a ceder ninguna plaza al enemigo, ni estamos hechos para él. Se trata de brindar una mayor certeza jurídica a las acciones de nuestras mujeres y hombres de armas y hacer más eficaz su intervención cuando las autoridades civiles lo requieran o no puedan o incluso no quieran enfrentar ellas mismas a los criminales. Thank you.